Buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos hablando de un tema que... varios temas, pero el tema principal es el pago a la policía preventiva que no le depositaron en este mes. Y le voy a explicar el por qué todavía a los policías no le han pagado. En la tarjeta Supérate, valga la redundancia, hay que aclarar. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Miren, lo primero es que, como nosotros hemos dicho anteriormente, tenemos que saber una cosa: los policías que cobran los beneficios del programa Supérate no pertenecen en sí al programa Supérate, sino que utilizan el mecanismo de Supérate para realizar los pagos, o sea, la tarjeta, para recibir los pagos. Entonces, nosotros, como vemos la situación de que a los policías no le pagaron, nosotros, como tenemos un contacto directo, señores, le preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido con el pago de los policías preventivos que todavía no ha sido realizado? Y ellos me contestaron. Por eso yo les dije que ahora en este video de las 12 le iba a contestar y le iba a hablar del tema. ¿Qué me dijeron ellos con respecto al pago de los policías preventivos? Lo siguiente. Dice: aún no se ha pagado, escuchen bien, señores, aún no se ha pagado a los policías preventivos porque la policía no ha entregado el presupuesto a las ADES, o sea, a la administradora de subsidios sociales. Los subsidios especiales son pagados, escuchen bien, señores, los subsidios especiales son pagados con los recursos de las instituciones que los promueven. Las ADE solamente coordina la transferencia a través del medio de pago. O sea, señores, no culpemos ni a Supérate ni a la administradora de subsidios sociales por el pago de los policías preventivos. Y como él dice y explica, qué bueno que aprovechemos que estamos hablando del tema, porque ya van 5 meses que el bono escolar no lo ponen, señores, y culpable no es Supérate ni tampoco la administradora de subsidio social, porque el bono escolar tiene que ver con educación. Si educación no pasa los recursos a la administradora de subsidios sociales para pagárselo a los beneficiarios, entonces, señores, la administradora de subsidios sociales no puede sacar de su fondo, porque la administradora de subsidios sociales no tiene en su presupuesto pago a los bonos escolares. El Ministerio de Educación sí. Entonces, la administradora de subsidios sociales lo que hace es que utiliza el medio de pago, o sea, hace la transferencia y ya. O sea, este dinero, señores, que le paga la policía preventivo, tiene que salir de la policía. Los alistados armados
Sí, hicieron su pago y por eso le pagaron a Manuelito Adornado. Ahora bien, la vejez sale también de otro fondo que tienen que ver con la vejez. Entonces, señores, miren, yo le explicaba que es una nómina aparte de la policía y que es la policía que mes tras mes, cuando se realizan los pagos, la policía tiene que darle una nómina a la administradora de subsidios sociales, o sea, pasársela y pasarle el dinero a la administradora de subsidios sociales para que ellos puedan transferir por el medio de pago, o sea, por la tarjeta del programa Supérate, a los beneficiarios, valga la redundancia. Yo espero que ustedes me hayan comprendido. No le ha pagado a la policía preventiva porque la policía todavía no ha pasado la nómina, señores. Entonces, ni el dinero, no solamente las documentaciones, sino también el dinero. Ahora bien, posiblemente, señores, tenga que ver con una situación que es favorable para los policías, y es que, como ustedes ya sabrán, en este mes le aumentaron a los policías y los policías van a recibir, tengo entendido, un mínimo de 25 mil pesos mensuales. Para que sepan eso. Entonces, existe la posibilidad que como ya hay ese aumento, posiblemente ya no le vuelvan a depositar a los policías. Disculpen. Pero puede ser también, señores, puede ser que también si en los próximos meses se realizan los pagos. Vamos a esperar a ver qué va a suceder. No nos queda de otra, tenemos que esperar. Por lo menos ya tenemos la información que no es la administradora de subsidios sociales que sabe de eso, ni tampoco supera, de verdad. Ahora bien, hay otros temas que tienen que ver con la personalización de las tarjetas que nosotros vamos a tratar hoy en la noche. La nueva tarjeta. Ahora yo quiero leerle unos comentarios que tenemos por acá, que dice Ashley Michelle Arias, dice: buenos días, ayer pasé mi tarjeta y está bloqueada. Llamé y me dijeron que está para cambio. Quiero que sepan, señores, que las tarjetas que están para cambio, las tarjetas que están para cambio, todas dicen o restringida o están bloqueadas, para que sepan eso. Posiblemente mucha gente no pudo ser llamada, no le pudieron comunicar que le iban a cambiar la tarjeta, no le dijeron que estaba de cambio por alguna circunstancia, pero nosotros hemos escudriñado y la mayoría de los beneficiarios que en estos momentos tienen su tarjeta bloqueada fue porque de manera automática se la bloquearon porque le van a entregar otra tarjeta, valga la redundancia. Entonces, por acá tenemos otra información, otro comentario. Dice Crimeri, en Megacentro están cambiando la tarjeta, señores. Esto es una información que en Megacentro también están cambiando tarjeta, ¿verdad? Para las personas que vivan cerca, les quiero recordar que en los puntos de cambio, hay personas que su trabajo es verificar a los beneficiarios para ver si están de cambio. Comprende, para ver si están de cambio. Si ustedes van, se verifica, si no está de cambio, usted coge para su casa. Si está de cambio, se queda. Comprende. ¿Por qué es importante esta parte? Porque las personas que no están de cambio, no es necesario que se queden ahí si no están de cambio. Por eso están esos puntos de verificación. Valga la redundancia. Entonces, quiero que sepan. Le queremos recordar por acá, señores, que nosotros por acá hacemos publicidad. Si usted tiene algún tipo de negocio, venta de productos, servicios,
nosotros le podemos hacer llegar a más personas. Comuníquese con nosotros a través de mi Instagram como Santo Mejía Suárez o a través de mi correo suarezalte10@gmail.com. Así que ya ustedes saben. Para mí fue un completo y extraordinariamente placer compartir estas informaciones con ustedes. Y nos vamos a ver más tarde, señores. Chao, se les quiere muchísimo.